woke up in the desert. Like I've been dropped out of the sky. You got a name? I don't know. I'm gonna need you to come with us. Wouldn't do that if I was you. Yeah, that's Lonergan, boss. I want that man. You give him to me now. I need to know where you came from. So do I. You don't remember anything. Es que nada, pues muchas gracias. No, y un gustazo verte. Oscar. Como siempre. Qué bueno que te puedo ver aquí, por lo menos. Oye, te fue muy bien Comic-Con, ¿no? Padrísimo. ¿Era algo que esperabas? O sea, la reacción del público. Y vaya, el evento que fue tan grande, ¿no? Por allá. No tenía ni idea. No tenía ni idea del Comic-Con. No tenía ni idea. Bueno, era la primera película de la vida estrenada en el Comic-Con, que creo que fue una idea muy buena de, creo que fue de John. Uh-huh. Y porque, bueno, es más, tú estuviste el año pasado, tú me contaste, creo que fuiste el primero. ¿Te acuerdas cuando vi el pietaje que te mandé un mensaje? Me mandaste un mensaje que habías visto parte de los primeros 10 minutos que se habían filmado. Estábamos filmando la película y después regresando de, que fueron de sorpresa, Harrison Ford, Daniel Craig y Steven John. Spielberg también estuvo ahí en la premiere, ¿o no? Sí estuvo, pero el año pasado. Exacto, que Harrison Ford no estaba anunciado. No estaba anunciado y fue así que así Standing Ovation y regresaron muy emocionados del Comic-Con. Nos enseñaron, de hecho, me acuerdo en un tráiler ahí el pietaje que viste después. Uh-huh. Y me acuerdo justamente que regresaron, llegaron con más ganas, así de que de en lugar de 5 caballos queremos 50, ya sabes, y ahora más aliens, y estaban muy contentos con el resultado así de la gente y con las expectativas que creó la película. Y nada, y creo que fue muy buena idea presentarla ahí, fue una experiencia padrísima. ¿Habías visto algo de la película antes de verla ahí? Nada. Fue muy bonito, yo creo que fue la de las premieres, bueno, más bien creo que fue la premiere más emocionante de mi vida porque pues era como que todo el crowd del Comic-Con y después estábamos todos los actores, todos nos invitaron y a todos los productores, Spielberg, Ron Howard, John y todos. Y nos pasaron atrás del teatro, del cine y pues allá atrás conviviendo todos juntos, ¿no? Entonces era así como que muy extraño y el teatro era inmenso. No sé, por lo general no son así las premieres. ¿Cómo dirige Jon Favreau, Padrísimo. Es un director muy, muy relajado. Digo, también por ser actor, entiende mucho las inseguridades de los actores. Te consiente mucho. Siempre después de que el día tiene la toma, te llega a decir, ¿quieres otra? Hacemos las que tú quieras. Digo, también tiene la lana para poder decirte hasta que te gusta, Ana, ¿no? Es muy, en eso es muy consentidor. Pero te la pasa tocando la guitarra, cantando. Es como súper, como muy confiado, muy seguro, es muy seguro. Tú ya tienes bastante tiempo, digo, ahí, lo que es bien padre de tu carrera, Ana, es que sigues siendo muy joven y a la vez creo que te fuiste en un muy buen momento, uh-huh, porque también tienes el bagaje suficiente como para poder merecer este tipo de cosas, uh-huh, ¿no? Y este tipo de oportunidades. ¿Cuesta trabajo el no poner expectativas en un proyecto? No, a mí no me cuesta trabajo, al contrario. Por ejemplo, cuando la vi, yo le decía a mis amigos, o sea, como no lo había visto, yo decía, o sea, a lo mejor salgo en un segundo. También me daba pena con mis amigos porque yo no sabía cuánto iba a salir en la película. A veces hasta te cortan todo el personaje. O sea, cuando me quedo en una película, digo, siempre pienso que me van a cortar todo, ya sabes. Y llego con ese miedo o no sabes si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Siempre llego con las peores expectativas al revés. Entonces, no sé, pienso que me van a cortar las escenas o los diálogos o me van a poner de extra. Y en esta la verdad me sorprendió. Creo que John
a todos los personajes les dio su momento, uh-huh, les dio su importancia, fueran chicos, medianos, pequeños. Y eso me gustó mucho, me gustó que creó relaciones entre los actores, entre los personajes. Y me dio gusto, o sea, me dio gusto que no nos quería tener ahí nada más para que hablara el personaje de Harrison Ford, ¿me entiendes? Fue un set agradable de participar, de actuar, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Era muy bonito verlo, sobre todo a ellos dos, porque se tenían mucho respeto. O sea, Daniel me parece un actor inteligentísimo y que respetaba mucho y que también quería darle como ese peso y esa importancia a Harrison Ford todo el tiempo, como diciendo, ok, tú eres aquí la estrella y tú has sido aquí como él, o sea, tú tienes aquí esto, pero a la vez, pues, él es, o sea, la estrella claro. Ahorita es Daniel. Entonces era como el querer siempre que se luciera Harrison Ford, y Harrison Ford también con un muy buen sentido del humor, ¿no? Como ya sabiendo que, bueno, que él es Harrison Ford, Indiana Jones, pero que ya no es el héroe de la historia al final del día. Entonces, era ese respeto, esa admiración que se tenían era padrísima. Fuera y dentro del set bromeaban mucho, ¿no? Como que le tenía envidia del cuerpo, de los pantalones, o sea, sí se jodían mucho constantemente y era padre ver eso. Muchas gracias, Ana, y mucha suerte. Gracias, Oscar. Saludarte, siempre. Igualmente. They'll come back with more, and there will be no survivors. It's what they did to my people. I've seen good men do bad things. Bad men do good things. You go get our people back. They're here. Should we step in? Looks like he's doing fine. God damn.